Saludos cordiales, muy estimados padrinos y madrinas de misioneros de Guadalupe. Quiero compartirles el día de hoy la reflexión del Evangelio de este 8 de mayo, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese ama, me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre y yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él. Entonces le dijo Judas: Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar, y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo, no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Muy estimados padrinos y madrinas. Muy estimados todos, reflexionando este día en el Evangelio, pues el Señor nos habla de cómo estar con Él. Nos habla acerca del amor. Esta palabra que se nos ha dado a conocer y que Jesús nos la trae, pero no como palabra sino como una acción, como una entrega total. El que me ama a mí ama al Padre y estará en Él. Así como yo los he amado, así el Padre los ama a ustedes. ¿Eh? Si experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, podemos entender el gran significado de la entrega de su Hijo por la redención de nosotros por el perdón de los pecados. Es importante entender cómo esta entrega que es dada por amor en el plan salvífico de Dios se manifiesta en cada momento el amor de Dios por los seres humanos, por su creación. Pues hermanos, que transmitamos este amor de Dios y así como nos sentimos amados y dignos de ser amados de parte de Dios, así podemos expresar nuestro amor a los demás no solamente de palabra, sino a través de las obras, a través de ese testimonio de vida. Hoy los invito a que esta palabra que nos enseña cómo es el amor y cómo nos ama a Dios, lo experimentemos en nuestra vida. Como este primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los pilares de la vida cristiana, uno de los pilares del Evangelio. Amar a los demás como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Eh? ¿Qué nos ganamos? Ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos. Los invito a que reflexionemos y vivamos en el amor, a pesar de las dificultades. Pero yo les aseguro que por el amor, y con el amor, y a través del amor, todo obstáculo, toda dificultad, toda adversidad, toda enemistad, se logrará pasar se logrará vencer. Amémonos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Así sea. Pedimos por todos nuestros familiares, amigos y conocidos, por todos nuestros padrinos y madrinas, donde quiera que se encuentren. Los encomiendo en mis oraciones y les mando mi bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre los más necesitados, pero especialmente que esta bendición Descienda sobre todos los enfermos y que permanezca para siempre. Te invitamos a ti que sientes el llamado a la vida misionera a que des tu sí. Las puertas de Misioneros de Guadalupe están abiertas para ti. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales, a través de los contactos que ponemos en tu presencia, a través de las páginas para vivir la experiencia de la misión, ya sea como sacerdote misionero o como laico comprometido. Bienvenido a la misión.